esta la participación en este cuarto encuentro, en este cuarto curso de promotores en derecho de las y los consumidores. Es una actividad que venimos desarrollando conjuntamente la Asociación Consumidores Responsables y la Universidad Popular Alejandro Korn de la ciudad de La Plata, una institución con mucha historia en nuestra ciudad y que venimos haciendo este tipo de actividades, como decía, ya desde hace 4 años. La idea de este curso, como lo hemos dicho en otras oportunidades y como lo difundíamos, es que tratar de hacer conocer a la mayor cantidad de personas los derechos que tenemos justamente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en la legislación, que no es poca, esos derechos que muchas veces se ven vulnerados, muchas veces se ven avasallados por el accionar de las empresas. Entonces, nosotros creemos que tratar de, a veces parece que estas son cosas que solo pueden conocer los abogados. Bueno, nosotros creemos que hay que tratar, y ahora seguramente Adrián va a avanzar mucho en eso, el resto de los oradores, de los expositores van a avanzar en este tema. Justamente creemos que hay que tratar de que la mayor cantidad de gente conozca esos derechos y no solo que los conozca, sino que los promueva, que sean promotores de estos derechos para que un vecino, un pariente, un compañero de trabajo, que cuando se encuentra en esa situación de vulnerabilidad que es ser consumidor, en esa situación de debilidad, bueno, tenga algunas herramientas como para empezar a defenderse. Como decía, hay muy buena legislación, por supuesto que habría que modificar y avanzar, pero con lo que existe de legislación, con lo que dice la Constitución Nacional, con la jurisprudencia, con los organismos que hay creados desde las oficinas municipales de defensa del consumidor, pasando por las defensorías del pueblo o la misma Organización Nacional de Defensa del Consumidor, vemos que hay toda una posibilidad para que los consumidores y las consumidoras estén protegidos y defendidos. Lamentablemente, muchas veces la sensación que tenemos como usuario, como consumidor, es totalmente diferente. Y a veces el simple hecho de decir, hay que hacer una nota, parece que es un mundo al que no sabemos cómo abordar, cómo llegar. Y bueno, la idea de esto es que se conozcan esos derechos, que se conozca la legislación y, como decía, que no quede en estas 4 clases. Y el diploma final, el diplomita que vamos a entregar, sino que a su vez tengamos una acción y una actividad de promover estos derechos. Esta es la idea y esto es lo que viene pasando en los distintos cursos que hemos hecho. El primero en el 2019 de manera presencial y estos 3 siguientes que son así de forma virtual. Y bueno, que nos permite justamente que acá esté sentada personas, o que estemos escuchando, personas de Neuquén, de La Rioja, de Salta, del interior de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, hay muchos platenses. Veo alguna concejal ensenadense también, Andrea, que anda por ahí. Bueno, a todos y a todas, bienvenidos. Y yo dejo de hablar, les cuento simplemente esto. Van a ser 4 martes, el 15, el 22 y el 29, con el Mundial empezado, pero los partidos son otra hora, así que vamos a poder disfrutar de nuestras clases. Y la idea es, en esta primera clase, una introducción a los derechos de las y los consumidores, con un tema puntual que va a abordar Paula Soldi y Walter Martelo de los servicios públicos. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es situación de los usuarios financieros, los bancos, las tarjetas y algo que lamentablemente está de moda, como son las ciberestafas. Después vamos a ver comercio electrónico, perdón, publicidad y planes de ahorro. Y después vamos a ver consumidores hipervulnerables, que es un tema para trabajar y abordar, que tiene que ver con aquellas personas que por distintas características tienen una vulnerabilidad mayor que la que habitualmente tenemos los consumidores ante las grandes empresas. Y cerramos con comercio electrónico. Esta es la idea del curso de este año.
Y bueno, por supuesto que si llega a surgir, a lo mejor terminamos teniendo alguna clase más, pero bueno, sabemos que para fines de noviembre, si todo va bien, la gente va a estar pensando en el Mundial y empezar a los regalos de Navidad y nadie va a tener ganas de seguir escuchando alguna clase. Así que, dicho esto, yo le doy unos minutitos a Luis Portelli, que es el presidente de quien está moderando conmigo, que es el presidente de la Universidad Popular Alejandro Kohn, para que nos salude y ya después lo presentamos a Adrián y arrancamos con la clase. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Son bienvenidos. Yo lo mío va a ser breve y es, por ahí Henry lo dice al pasar, pero es algo muy importante. Este curso tiene cuatro ediciones. Empezó antes de la pandemia. Nos tuvimos que adaptar a la virtualidad en medio de la pandemia. No se detuvo. Y es un curso que la Asociación de Consumidores Responsables, con Henry y toda su gente de la asociación, lleva toda una etapa de preparación muy importante en coordinar en tiempo y horario con los distintos expositores, las distintas temáticas, hacer la inscripción, y no es poca cosa. Creo que no sé si hay otro curso vigente en este momento que ha tenido una continuidad de 4 años con tantos participantes, con excelentes expositores. Ya llevamos entregado más de cientos de certificados de los cursos anteriores. Ellos han sido un poco los transmisores a otras personas de la calidad, la importancia que tiene este curso, y yo creo que es para aprovecharlo, pero creo que esto es para destacar desde la Universidad Popular Alejandro Kohn, a la Asociación Consumidores Responsables y en particular a Henry Stenmayer. Porque no es fácil mantener un curso con este nivel tan federal como este curso, durante todo este tiempo. Así que nada más que eso, bienvenidos, y les comento, estos cursos, estas clases van a ser grabadas, después se le van a mandar. Si están interesados en ver las ediciones anteriores, la pueden ver, están en nuestro canal de YouTube. Lo buscan como Universidad Popular Alejandro Kohn. Hay una lista de distribución que está en la parte de curso de promotores de Derecho del Consumidor y pueden ver las tres ediciones anteriores. Pero esta es la que ustedes están participando, se va a volcar a ese canal de YouTube para que quede para siempre, para consulta, para difundir o todo lo que ustedes deseen. Así que bueno, bienvenidos y esperemos que sea un éxito como han sido los anteriores cursos. Bueno, perfecto. Gracias, Luis. Y avanzamos entonces con la primera clase, con la introducción a los derechos de las y los consumidores. Y bueno, vamos a arrancar esta clase con el doctor Adrián Ganino, que es abogado, es de San Martín. Ha tenido una importante experiencia de trabajo en lo que es mal de llamados oficinas municipales de información al consumidor. Yo creo que son oficinas de defensa del consumidor. Y bueno, y él en San Martín ha llevado adelante una para alegría del intendente en ese momento, porque puso muchas multas que cobraba la municipalidad justamente a grandes empresas como las empresas de energía eléctrica, como a Personal, algunas otras empresas importantes. Donde, producto de los reclamos de los vecinos o producto de acciones de oficio que llevaba adelante la oficina, bueno, se terminaban poniendo estas multas. Es un entusiasta defensor de los consumidores, es un militante, como muchos de nosotros, de la defensa del consumidor, y tuvo la posibilidad de estar al frente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. De hecho, nosotros lo tuvimos en una charla que hablamos del tema de alquileres a principios de este año. Bueno, en ese rol de director nacional de defensa del consumidor, hoy es ex director, va a volver a estar en esa tarea en San Martín, pero fundamentalmente, como decía, bueno, es un especialista y un militante de estos temas y es un placer que nos acompañe. Yo recuerdo, y ya lo dejo con Adrián. Creo que en el 2016 yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y formamos un convenio con el municipio de San Martín
Y Adrián me invitó a dar una charla. Bueno, ahora es al revés. Nosotros lo invitamos a Adrián a dar charlas y la verdad que es un placer. Así que, dicho esto, Adrián, adelante con tu exposición y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Henry. Un placer nuevamente estar en esta cuarta cursada de promotores de derecho. Gracias a la Universidad Alejandro Con, a Luis, gracias a vos, Henry, por el trabajo y el compromiso en la protección y tutela de estos derechos y por llevar adelante esta idea fenomenal, fantástica, de poder abrir estos cursos a la comunidad, ¿no? Que creo que también es parte de nuestra responsabilidad como militante de estos derechos, ¿no? Digo, nos toca ejercer por ahí diferentes funciones en distintos ámbitos y siempre con esta iniciativa de dar a conocer, de difundir. Y esto de los promotores me pareció genial la idea porque precisamente el punto de este curso es eso, conocer cuáles son nuestros derechos y como parte fundamental y de una obligación constitucional de no solamente educar, sino de difundir, para que otros conozcan y también puedan saber reclamar estos derechos ante el Estado, ante la justicia y ante las empresas, ¿no? Así que, de mi lado, muy agradecido. Me siento más cómodo con el tema de no tan especialista, pero sí militante de estos derechos. Tuve la posibilidad de llevar adelante la Dirección Nacional algunas políticas públicas con respecto a estos temas y me parece genial la temática que van a tratar, desde el sobreendeudamiento, desde las cuestiones financieras y demás. Lo que me toca a mí por ahí es hacer un marco más general, introducirlos un poquitito a esta apasionante materia que nos lleva a los que estamos trabajando hace años en esta temática a seguir estudiando, a seguir formándonos, a seguir trabajando porque estos derechos sean tutelados y protegidos por el Estado. Y partiendo de la base que bien vos dijiste, Henry, que estos derechos primero tienen raigambre constitucional. El artículo 42, ahora lo vamos a ver en las filminas que les traje, pero a modo introductorio, el artículo 42 de la Constitución Nacional los consagran, estos derechos. ¿Por qué? Porque precisamente necesitan una protección especial, ¿no? Y partiendo de la desigualdad estructural que hablaba Henry, que existe entre proveedores y consumidores, es por eso que el Estado requiere una política activa de protección, ¿no? Que de alguna manera lo llevamos adelante desde San Martín, después en las políticas públicas a nivel nacional, y hoy lo vamos a seguir llevando adelante desde la militancia y desde el lugar donde nos toque estar. Entonces, el artículo 42 es la clave para el desarrollo de toda esta temática y de todos estos derechos protectorios que están consagrados en nuestra Constitución. Y vamos a hablar de la ley y vamos a hablar de un montón de otras cuestiones en esta clase introductoria. Espero ser lo más corto posible para dejarle lugar a los que continúan y ser claro y rápido en lo que quiero, a lo que quiero comentarles. Así que voy a compartir un power, a ver si ustedes lo ven. Bueno, como les decía, artículo 42 de nuestra Constitución Nacional es la base fundamental de este derecho protectorio y que define cuáles son a nivel constitucional nuestros derechos. Después tenemos la ley, obviamente, que lo profundiza, resoluciones que se van a ir dictando en la materia, pero esta es la base de protección, ¿no? Este artículo 42 es un artículo que hoy, casi ya a 30 años de la vigencia de nuestra ley y nuestra constitución con respecto a este articulado y la reforma del 94, es un artículo con vista a futuro, ¿no? Que tiene una actualidad enorme y sigue siendo hoy es fuente de aplicación en materia de protección. ¿Y qué define el artículo 42? Define que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo. Esta relación de consumo la vamos a encontrar definida en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde habla ese vínculo jurídico entre proveedores de bienes y servicios y consumidores finales de esos bienes y servicios que el mercado provee, en esa relación, en ese vínculo, tienen derecho a la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, a una información cierta, adecuada, veraz, clara, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo.
Este es el pilar fundamental, ¿no? Estos son los derechos que nuestra Constitución consagra y que después la ley amplía y que las resoluciones que se van dictando en la materia también las van ampliando. Ahí hablaba Henry de hipervulnerables. Bueno, esto también forma parte de nuestro sistema protectorio y de que el derecho y nuestra Constitución va a tutelar. Otro tema importante en el segundo párrafo dice que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. Fíjense, cuando dice que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, lo que habíamos visto en el primer párrafo, educación, seguridad, interés económico, información, libertad de elección, trato digno, pone en cabeza del Estado nacional, provincial y municipal, sea ejecutivo, sea legislativo, sea judicial, un deber de protección y tutela en materia de derechos de los usuarios y consumidores. Entonces, una obligación que tenemos aquellos que trabajamos o llevamos adelante funciones públicas, sea en el Estado Nacional, el Estado Provincial o el Estado Municipal, y sea de los poderes que sea y que integran el Estado, el deber de proteger y tutelar estos derechos. Y después, el último párrafo de este artículo 42 dice que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Y después habla de los marcos regulatorios de los servicios públicos, que bueno, ahí seguramente ahí después lo expondrán los colegas que continuarán en esta jornada. Pero fíjense, ¿no? Define cuáles son nuestros derechos, define la relación de consumo, ese vínculo jurídico que nos va a unir entre los proveedores de bienes y servicios, los usuarios y consumidores finales, pone en cabeza del Estado la protección y tutela. ¿Por qué? Porque esta desigualdad estructural que existe entre proveedores y consumidores, el Estado, a través de políticas de protección y tutela activo, debe velar, tutelar, y esos desequilibrios debe intervenir para que la balanza no se siga inclinando para un lado y perjudicando, en este caso, a la parte más débil de esa relación jurídica, que somos nosotros. Por eso el Estado debe proteger y velar estos derechos. Y después, la legislación deberá establecer procedimientos eficaces. Estamos hablando de procedimientos rápidos, de tutela efectiva de estos derechos y a la solución de conflictos. En la parte preventiva, y si preventivamente no se pueden solucionar, bueno, lo vamos a atacar con las herramientas que hoy vamos a mencionar en nuestro marco normativo. Ese es el artículo 42, que es de total vigencia hoy a nivel judicial y administrativo, ¿no? Y un tema importante que cuando hablábamos con Henry mencionábamos esto, ¿no? Y me parece importante diferenciar estas cuestiones, ¿no? Digo, cuando nosotros como consumidores, como usuarios, nos vemos vulnerando nuestros derechos, muchas veces nos quedamos en esta definición de queja, ¿no? Digo, entendemos esa vulneración o esa situación en la cual nos someten los proveedores de bienes y servicios, me cortan el teléfono, no tengo servicio de luz. Hay una situación con algún servicio público, hay una situación con la compañía de telefonía móvil o telefonía fija, bueno, un montón de circunstancias que nos pueden suceder como usuarios y consumidores en el marco de las relaciones de consumo, insertos en un mercado que produce bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, nos quedamos en esta situación, ¿no? En la queja, y esa queja la podemos definir como esa expresión de sentimientos, de pena, de enojo, de frustración, de resentimiento, ¿no? ¿A cuánto nos pasó que del otro lado, cuando queremos hacer un reclamo, nos tienen 3 horas, y bueno, y ahí empezamos a enojarnos, nos molestamos, cortamos, ¿no? ¿Para qué voy a hacer reclamo si esto después las empresas nunca las sancionan, esto siempre hacen lo mismo? Bueno, nos quedamos en esa situación de enojo, de frustración, de resentimiento y demás, y no avanzamos en una situación en la cual nosotros tenemos que pensar los mecanismos de reclamo. Y a veces no avanzamos porque no sabemos cuáles son. Y la idea por ahí de este curso es hoy comentarles cuáles son los mecanismos de reclamo que tenemos a los fines de hacer valer estos derechos que el artículo 42 consagra y que la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que es la 24.240, también profundiza a través de sus artículos, ¿no? Y nosotros tenemos que dar ese salto de calidad de la queja al reclamo. Y el reclamo es precisamente la herramienta que va a disparar todo el andamiaje protectorio en la instancia administrativa, que es lo que por ahí hoy vamos a hacer un poquito más de énfasis, o posteriormente en las acciones judiciales que se pueden llevar adelante. Entonces, es fundamental en este curso, como promotores de derecho, transformar ese enojo, encauzar esa frustración o ese resentimiento
en los reclamos que debemos entablar. Primero, obviamente, ante los proveedores tienen obligación de recibirlo, darnos un número de reclamo, de recepción del mismo, ya sean cuestiones bancarias o financieras, en la tarjeta o en el banco, ya sea en la prestación de un servicio de telefonía o de internet en el proveedor de ese servicio, en el local comercial, bueno, hay un montón de mecanismos que hoy podemos utilizar a través de redes sociales, mails a la empresa, llamadas telefónicas, en el lugar físico entregando una nota de reclamo. ¿Por qué es importante este primer paso? Porque a través de este primer reclamo que nosotros hacemos saber a la empresa proveedora de la situación que se está dando, se generan obligaciones por parte de los proveedores de bienes y servicios de responder a ese reclamo. La falta de respuesta a ese reclamo habilita después, obviamente, los procedimientos administrativos posteriores, en el cual la falta de respuesta podemos también interpretarla como un trato indigno a nuestros derechos como consumidores y usuarios, ¿no? Por eso la importancia del reclamo y poner en conocimiento a la empresa de la falta de cumplimiento en la prestación de esos servicios que se han contratado o en el bien que se ha comprado y ha venido con alguna falla de fábrica o alguna cuestión, bueno, es importante utilizar ese primer paso del reclamo ante la empresa. Pasado un tiempo, generalmente son 4 o 5 días que uno da tiempo a la empresa para poder resolver este inconveniente, ahí habilitamos la instancia administrativa a través de los mecanismos que hoy vamos a comentar un poquito. Pero quería que quede claro, y este curso que trata de promotores de derecho, bueno, cómo transformar ese sentimiento de enojo y frustración en un reclamo con un número en el cual eso va a generar dentro de la empresa un deber de responder y de una solución, y ante el Estado, a través de las oficinas de defensa del consumidor, o más llamadas OMIC, en realidad, no solamente, porque decimos, o porque Henry decía mal llamadas OMIC, porque no somos las oficinas de defensa del consumidor una simple oficina de información, sino que llevamos adelante procedimientos administrativos que culminan en sanciones económicas a las empresas incumplidoras, y también tenemos la facultad administrativamente de resarcir daños económicos sobre los objetos de reclamo. Entonces eso lo vamos a ver un poquito al final. Pero fíjense todo lo que dispara el transformar esa queja en un reclamo, ¿no? Normativa aplicable, importante. Ahí vi que tenemos muchas provincias y parte de también de la provincia de Buenos Aires que hoy están con nosotros. Si bien cada provincia tiene un código de procedimiento o debería tener un código de procedimiento local, nosotros vamos a ver a nivel nacional cómo se trabaja y algunas cuestiones de la provincia de Buenos Aires. No cambia mucho el procedimiento en las provincias con lo que vamos a hablar hoy en particular. Pero como base tenemos normativa aplicable, la Ley de Defensa del Consumidor, como les comenté, la 24.240, que en el artículo 65 dice que es una normativa de orden público, y la importancia de que sea de orden público quiere decir que ni las empresas, ni nosotros como consumidores, ni la justicia, ni la administración, sean las autoridades administrativas a nivel nacional, provincial o municipal, la podemos dejar de lado, no las podemos dejar de observar. Esos principios, esas normativas y todo el andamiaje protectorio que la ley 24.240 establece en sus articulados, ninguno de las partes en esta relación jurídica de consumo que se genera podemos dejar de observarlas, las podemos renunciar. Entonces son oponibles y son efectivos y de cumplimiento por parte de la justicia, por parte de la administración, por parte de los proveedores, y obviamente como consumidores no podemos renunciarlas. Entonces sí o sí esos principios se van a aplicar. Y un tema importante, el artículo 41 define qué va a hacer la autoridad de aplicación de todos estos articulados protectorios, pone en cabeza la Secretaría de Comercio Interior como autoridad nacional de aplicación. Después pone en cabeza de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, y también ahí se suman ahí después los municipios a través de sus códigos de procedimientos locales, que remiten generalmente a todo el sistema protectorio de la ley 24.240. Esto implica que todo lo que es vigilancia, control y juzgamiento de los derechos de los usuarios y los consumidores a nivel nacional van a estar regidos por esta ley, por la Constitución, por también tratados internacionales que integran también todo el marco jurídico protectorio,
Y los municipios, las provincias y el Estado Nacional van a velar el cumplimiento, van a velar por el cumplimiento de, de estas normativas, ¿no? Y fíjense que también estamos hablando de una competencia territorial y concurrente entre nación, provincia y municipio. O sea que una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor en San Martín la puede llevar adelante la Oficina Local de Defensa del Consumidor, la puede llevar adelante la provincia, la puede llevar adelante nación. Generalmente, cuando sucede un hecho controvertido en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y las facultades del artículo 41 en materia de competencia e intervención, interviene el municipio por una cuestión de cercanía y demás. En el caso que el municipio no tenga oficina de defensa del consumidor local, absorbe esa competencia la provincia de Buenos Aires, y en el caso que esa provincia o una provincia no, tenga no lleve adelante estos procedimientos, intervendrá Nación. Después vamos a ver algunos números, algunas cuestiones que les traje también. El artículo 43 de la Ley Nacional dice cuáles son las facultades y las atribuciones de la autoridad de aplicación a través del Ministerio de Economía, que delega después en la Subsecretaría de Protección de los Consumidores y en la Dirección Nacional que tuve a cargo hace poquito, estas cuestiones: recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores, disponer, realizar inspecciones y pericias vinculadas a la aplicación de la ley, solicitar informes, disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de los consumidores, los usuarios que dieron lugar a ese reclamo, infractores, testigos, peritos. Fíjense que es amplio todo el sistema de facultades y atribuciones que tiene la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y que pone en cabeza de las provincias y los municipios en este aspecto, ¿no? Podemos celebrar audiencias, podemos hacer inspecciones de oficio, podemos hacer inspecciones por denuncia de los consumidores o de asociaciones de consumidores o de otras autoridades administrativas. Y en el caso del artículo 44, en materia del inciso D y el inciso F, esto es disponer la realización de inspecciones o el tema de audiencias y demás, podemos solicitar la intervención de la fuerza pública en el caso de que, por ejemplo, una inspección, el comerciante o el comercio se niegue a realizar ese tipo de inspección. Ahí podemos llamar a la fuerza pública y obviamente con un policía llevar adelante el control y las inspecciones en ese comercio, ¿no? Que nos negaban la entrada. Nos ha tocado en San Martín en algún momento, en algún punto, con los supermercados chinos generalmente, llevar adelante ese tipo de inspecciones con la fuerza pública. Hoy no tanto, pero en una época era así los controles. En materia de procedimientos y sanciones, el artículo 45 a nivel nacional establece la estructura administrativa y de procedimiento, el llamado de audiencia, el reclamo, cómo se va a hacer. Y ahí fíjense que a nivel nacional nos habla que las autoridades nacionales de aplicación iniciarían actuaciones administrativas de oficio o por denuncia. Generalmente estos son los dos focos importantes de intervención a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, por parte de las autoridades de aplicación. De oficio es que directamente, sin que haya intervenido alguna denuncia por parte de un consumidor, la autoridad de aplicación inicia las actuaciones. Acá les traje algunas cuestiones como para que tengamos alguna idea, ¿no? A nivel nacional se sancionan las entidades bancarias por este tipo de procedimientos, ¿no? Se fue viendo todo el accionar de diferentes bancos en esta oportunidad con respecto a las ciberestafas y algunas cláusulas abusivas, y de oficio se imputó y de oficio después se sancionó a las entidades bancarias en este aspecto. Fíjense, acá tenemos otra también por cláusulas abusivas contra el Banco Supervil. De oficio, el área de protección a nivel nacional de los consumidores inició un estudio de las cláusulas de los bancos, en este caso se encontraron cláusulas abusivas, bueno, se inició la acción administrativa y se llegó a una sanción económica. Acá también, acá fueron varios bancos con respecto a estas problemáticas de las cláusulas abusivas, el deber de información y el deber de seguridad, y también se sancionaron a estas empresas. Bajo este mismo modo de trabajo, de oficio, ¿no? Estamos hablando. Esta también fue de oficio en el mes de abril. En ese momento hubo situaciones con, recuerdan, que fue público conocimiento con Generación Zoe y con la empresa Bayocon con respecto a las criptomonedas,
y lo que hicimos fue precisamente trabajar de oficio con las publicidades de los influencers, donde de alguna manera, a través de sus declaraciones, comprometían o informaban o comunicaban a manera de testimonios de que habían invertido ellos dinero, que les fue bien con este sistema de criptomonedas en materia de inversiones. Y bueno, eso terminó afectando la capacidad de decisión de muchos consumidores que invirtieron por ese tipo de declaraciones y confiando en las palabras de los influencers, en que invirtiendo en ese sistema, en el cual hoy las criptomonedas no están reconocidas como moneda oficial por parte de la Comisión de Valores y el BCRA, les iba a ir mucho mejor que si invertían en un plazo fijo, por ejemplo, tradicional en un banco. Entonces, bueno, todas estas cuestiones generaron responsabilidad de la empresa por un lado y los influencers por el otro, porque cuando les pedimos información de que acrediten si realmente habían invertido dinero, como lo habían dicho en sus declaraciones a través de los videos cortos que habían dado a la empresa a conocer que habían invertido, qué tipo de contrato los unía con la empresa, si lo que habían dicho estaba guionado o realmente fue un testimonio en el cual sus inversiones fueron mucho mejor que el sistema tradicional, que lo acrediten, cuánto habían invertido, cuál fue el promedio, cuál fue el interés que obtenido de esa inversión. Bueno, un montón de cuestiones que hacen la responsabilidad. Y en esto a nivel nacional nosotros no teníamos una normativa y lo que fuimos trabajando fue precisamente dos cuestiones. El artículo 4 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, donde habla que la información debe ser cierta, detallada y veraz por parte de los proveedores de bienes y servicios. Nosotros entendimos que el influencer de alguna manera intervenía en estas cuestiones y terminaba definiéndola a través de esa confianza que generaban que muchos consumidores inviertan, entonces el deber de información debía prevalecer también en este tipo de operaciones y obviamente también la seguridad que tienen que brindar en materia de protección de los intereses económicos de las y los consumidores que habíamos visto en el artículo 42 de la Constitución y también un deber de seguridad que está definido en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Con esas normativas trabajamos de oficio contra estos influencers y los sancionamos porque no acreditaron nada de lo que le habíamos solicitado ni se defendieron en los plazos que la Ley de Defensa del Consumidor establece, ¿no? Digo, ante una imputación, por ejemplo, de presunta infracción de estos artículos, la ley establece que el influencer, o en este caso los proveedores, tienen 5 días para presentar sus descargos en la provincia, 10 en Nación, bajo percibimiento de que si no hacen uso de ese derecho, lo que de oficio se había desarrollado y se había trabajado, quede firme de alguna manera. Bueno, ahí trabajamos de oficio, por ejemplo. Y con Bayocoin, bueno, acá están las noticias de una manera que se fueron trabajando. Esta es otra actuación de oficio, contra Rappi y Pedido Ya. No sé si alguno utilizó estas apps para poder comprar comida a través de este servicio que brindaban. Como les decía, lo último que habían visto seguramente en la filmina fue el tema de Mercado Libre, digo, de Pedido Ya y Rappi. Ahí nosotros lo que trabajamos también es en esto de oficio e instruimos al área de protección de los derechos de los consumidores de que inicie actuaciones contra estas empresas porque precisamente lo que hacían era cobrar automáticamente un monto en el concepto de propina sin que nosotros como consumidores usuarios podamos decidir realmente dar voluntariamente propina en ese concepto, ¿no? Bueno, ahí imputamos el artículo 35 donde dice que queda prohibida la realización de propuestas al consumidor por cualquier tipo de medio sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obliga al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Era lo que sucedía con este sistema, ¿no? Esto, la empresa, después chequéenlo si no me creen, por lo menos en estos últimos tiempos la empresa lo modificó, hoy automáticamente no te asigna el sistema de inteligencia artificial que utilizan, un monto directamente no te aparece o puedes ¿Tendrá datos, Adrián? Sí, con ese concepto también. Pero bueno, lo otro ya lo modificamos y como ustedes verán, las empresas siempre buscan una manera de tratar de obtener algún tipo de,
de diferencia sin que nosotros demos nuestro consentimiento o no discutamos las cuestiones que hay que discutir, como es la abusividad en algunas cuestiones que ellos, que las empresas proveedoras plantean. Otro tema importante es, bueno, esto es en las cuestiones de oficio, habíamos dicho. Después, si vamos a la ley 26.993 y parte del artículo 45 de la ley 24.240 nos habla de oficio y por denuncia. En el año 2015, con la modificación del Código Nacional de Comercio y el Código Civil y Comercial de la Nación, se dictó la ley 26.993 que estableció el sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, donde a nivel nacional podemos llevar adelante reclamos contra proveedores, o sea que cualquier consumidor de cualquier parte del país ingresando a, por ejemplo, Ventanilla Única Federal e ingresando sus datos, puede iniciar su reclamo, no importa el área geográfica donde esté o donde se haya dado esa relación, e iniciar los reclamos hasta 55 salarios mínimos vital y móvil, o sea que los reclamos a nivel nacional van a ser recepcionados hasta más o menos poco más de 3 millones de pesos. Entonces, todo lo que sea superior a ese monto no lo va a tomar el sistema nacional, sino que lo va a poder derivar a las provincias y a los municipios, y todo lo que esté por debajo de esos 3 millones, el sistema nacional de resolución de conflictos y a través de las audiencias que se llevan adelante, pueden ser llevados adelante por este sistema, ¿no? Que se llama COPREC. Es una instancia administrativa previa donde se llevan adelante las audiencias y una vez que ello se cierra sin acuerdo, se pueden iniciar las acciones judiciales porque agota esa vía y nos habilita poder discutir esto frente a la justicia. Esa es la ley 26.993. Después tenemos... yo les había dado los formularios o cómo es el ingreso de alguna manera, si ustedes ponen Ventanilla Única Federal o ingresan también en cada provincia o en los municipios, esto también lo podemos iniciar localmente, no hace falta por ir a Nación, esto es una herramienta que tenemos y la podemos utilizar y ustedes como promotores de derecho conocerla, pero si no la podemos derivar a cada provincia, en el caso de las provincias que hoy están acá, y en la provincia de Buenos Aires a través de los municipios que tienen páginas web y podemos llevar esos reclamos en esa instancia o acercarse personalmente al municipio. Para que tengan una idea, a nivel nacional, la proyección que teníamos de reclamos, el promedio más o menos está entre 19.000 y 20.000 denuncias mensuales, y se estima terminar el año en más de 300.000 reclamos. El año pasado se recibieron reclamos por 370.000. Este año la idea es, o la proyección es terminar un poquito por debajo de ahí, pero fíjense el caudal de reclamos que se maneja. Un municipio, por ejemplo, San Martín, anualmente está en un municipio grande, estamos hablando, terminando en 3.000, 4.000 denuncias anuales, que también nos tiene que llamar la atención, porque en el caudal de habitantes que hoy tenemos a nivel nacional, y obviamente cada municipio con las estructuras que tenga y cantidad de habitantes que tenga, nos tiene que llamar la atención, porque deberían ser números más altos, y esto lo que genera también es una lectura política de que necesitamos más difusión, necesitamos conocer cuáles son nuestros derechos, porque mucha gente no termina de reclamar, porque a veces no conoce estos sistemas de reclamos administrativos y de cercanía que tenemos con los municipios, con la provincia o con el Estado Nacional a través de ingresando a una página web o acercándose al municipio. Entonces esto nos da la pauta de que necesitamos más promotores de derecho que difundan y obviamente hagan conocer cuáles son esos derechos y cómo reclamar, ¿no? A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, reciben casi el 80% de los reclamos a nivel nacional, ¿no? Entre enero y julio, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibió más de 70.000 reclamos y la ciudad de Buenos Aires más de 45.000, ¿no? Entre ambas jurisdicciones es casi el 75% de los reclamos a nivel nacional, donde se da más el conflicto. Después tenemos Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro con caudales de reclamos más bajos. Pero bueno, esto también nos indica
esto que le estoy diciendo y le estoy comentando, ¿no? De dónde tenemos que enfocar las políticas públicas de difusión, educación de estos derechos. Después otro reclamo, otro dato importante, la edad de reclamos entre 31 y 40 años, es el 32% de los reclamos, y un tema muy, 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 muy interesante que se fue dando en estos últimos años de pandemia y que se revirtió después del 2020, es que la mayoría o el 85% de los reclamos que ingresan a nivel nacional son por operaciones en entornos digitales, ¿no? Y el resto, el 15%, son reclamos de gente que llevó adelante operaciones de manera presencial, por lo cual nos marca una tendencia y también nos marca las políticas públicas de protección a dónde deben enfocarse. Hoy es a las cuestiones vinculadas a la tecnología y el uso de Internet y la aplicación de estas tecnologías a las relaciones de consumo, por lo cual necesitamos después herramientas normativas que regulen fuertemente la protección de los consumidores en esos entornos, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de vulnerabilidad o hipervulnerabilidad, estamos hablando de consumidores y usuarios que estamos expuestos a la utilización de esta tecnología sin que nosotros sepamos cómo funcionan. Y ahí tenemos el caso, que seguramente lo van a hablar cuando les toque el otro módulo, de ciberestafas o todas las cuestiones en materia de operaciones a través de nuevas tecnologías. Bueno, acá hay un hecho concreto de que necesitamos normativa protectoria en este tema. Otro hecho importante que me parecía también darles a conocer, a nivel nacional tenemos las conciliaciones, como les había dicho, que son las audiencias que tenemos con los proveedores. Esto también se lleva adelante en las provincias y en los municipios. A nivel nacional hay un 60% de acuerdo, es decir, que si de 100 reclamos, a nivel nacional, 60 se resuelven en la instancia conciliatoria entre proveedores y consumidores, y el otro 40 es el debate entre el sistema de protección y legal que se lleva adelante a nivel nacional. Y, por ejemplo, si bajamos a San Martín, que como referencia, porque obviamente uno desarrolla también ahí su trabajo, esto puede llevar adelante cualquier otro municipio. En los municipios esto se eleva entre el 70 y el 90% de acuerdo en instancia conciliatoria, o sea, llevando el reclamo y el procedimiento a nivel provincial o municipal. No es un dato menor, porque eso implica resolución ágil, rápida y una respuesta acorde al reclamo que el consumidor presentó ante la autoridad de aplicación. A nivel nacional, nosotros hicimos un estadístico de recupero en mensual de cada audiencia. Tenemos un promedio a nivel nacional de casi 65 millones de pesos mensualmente que la Dirección Nacional, a través de la conciliación, recupera a favor de los consumidores, con una proyección a diciembre del 2022 en más de 585 millones de pesos a favor de los consumidores. Sin este sistema de protección, sin este sistema nacional, municipal o provincial de intervención directa, de políticas directas para equilibrar esta desigualdad estructural, estaríamos hablando que todo este dinero no estaría en manos de los consumidores y estaría en manos de los proveedores, porque precisamente lo que hacen muchas empresas es incumplir con la normativa. Acá no estamos hablando de sanción, sino que estamos hablando de procedimientos ágiles, eficaces, de prevención y reducción de conflictos, con la idea de que en esa instancia el consumidor tenga un ámbito de plantear su reclamo, la empresa venga, ponga la cara y obviamente le devuelva lo que corresponde con otro tanto como gesto comercial o como reparación económica, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos números que me parecía interesante llevar adelante. Otro tema importante es esto de la resolución 139 del 2020, donde habla a través de una resolución la creación de los consumidores hipervulnerables. No quiero hacer mucha mención, pero fíjense que a través de resoluciones la Secretaría va reglamentando o ampliando los ámbitos de protección. Este es uno donde genera la figura de este consumidor hipervulnerable, que a nivel nacional se lleva adelante a través de un programa con un procedimiento propio, y a través de las provincias y los municipios también se trabaja bajo esta temática con la idea de responder de forma ágil a este consumidor que, si bien ya es vulnerable, como dijo Henry, alguna cuestión
sobre su persona, sobre las cuestiones de género, de edad o cuestiones físicas, mentales o sociales, lo hace aún más vulnerable y merece una protección más rápida en este aspecto. Como les decía, después tenemos las sanciones a nivel nacional, tenemos el artículo 47, donde dispone que el máximo es de 5 millones. Hoy esto está siendo modificado a través de la ley de presupuesto, donde se va a establecer que el monto ya no sea fijo como hoy figura, de 5 millones, sino que sea móvil a través del salario mínimo, se vaya evolucionando a través del salario mínimo vital y móvil. Hoy llegaría, aplicando la nueva normativa, a más de 250 millones de pesos, por lo cual eso se va a ir actualizando a medida que se actualice el salario. Por lo cual, ahí estamos hablando ya de una sanción económica, sí que persuade a la empresa o persuadería a la empresa a no seguir incumpliendo, ¿no? Porque fíjense, hoy una suma fija de 5 millones con la devaluación y la inflación que tenemos. Si yo le pongo 5 millones a Telecom, y no sé si va a cambiar su política de no darnos internet como lo está haciendo ahora. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es modificar también el rango de las sanciones. Ya como para ir cerrando, porque veo que si no, no me quiero extender más, la ley provincial 13.133 establece los mismos principios de oficio y por denuncia, bajo la misma temática, nada más que las sanciones a nivel provincial es hasta 500.000, hoy también se están modificando esos importes, pero siempre remite a la ley nacional de aplicación. Un tema para destacar es que a nivel provincial la ley establece órganos de aplicación donde haya dos instancias de funcionarios que lleven adelante la instrucción o el sumario contra la empresa, y otro funcionario esté a cargo de la sanción, que hoy está funcionando de esa manera. Tenemos una dirección de defensa del consumidor que lleva adelante el sumario, el reclamo, las audiencias, y por el otro lado tenemos los juzgados de falta, que son los que sancionan una vez que ese procedimiento no termina en un acuerdo con el consumidor. Y para cerrar, el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece una figura novedosa, introducida en el 2008 por la Ley 26.931, y que después fue modificada en el 2014, donde habla de esta figura del daño directo, que es la facultad que tiene la administración, delegada por la ley, de resarcir o indemnizar al consumidor afectado sobre el objeto, sobre los bienes de ese reclamo, no sobre cuestiones que no sean patrimoniales, ¿no? Ejemplo, las cuestiones morales en principio no podrían ser indemnizables, pero todo lo que tiene que ver con el daño material sufrido en el objeto del reclamo, no sé, se me rompe, me compré un lavarropa y vino fallado y la empresa no me lo quiere cambiar o no me lo reconoce, bueno, el daño directo es ese valor económico actualizado, obviamente, ¿no? No estamos hablando de que es un valor histórico, sino que va a ser un valor actualizado, y que es novedoso porque generalmente estas facultades solamente las tenía la justicia. Hoy, a través de este artículo 40 bis, las autoridades de aplicación provincial, nacional y municipal tienen la facultad de resarcir daños sobre esos valores o sobre esos objetos, ¿no? Un tema importante a destacar, no muchos municipios lo aplican, no muchas jurisdicciones provinciales lo aplican, y a nivel nacional tampoco se estaba aplicando. Pero bueno, son derechos y esto también es parte de este curso, darlos a conocer. Así que de mi parte, Henry, gracias, disculpa el tema de la falta de internet, y te voy a pasar después el material para que lo circules con los alumnos. Bueno, muchas gracias, Adrián. Sí, por supuesto, esperamos el power, así se lo compartimos a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo ideal sería ir poniéndola en el chat, así ya avanzamos con Paula y después vamos tratando de, si hay preguntas, de responderlas al final. Bueno, avanzamos la segunda parte. Me voy a presentar a Paula Soldi, que es abogada, es directora ejecutiva de CEPIS. CEPIS es el Centro de Estudios para la Igualdad y la Solidaridad. Creo que lo dije bien, y muchos seguramente han escuchado hablar de CEPIS allá por el 2016, cuando el famoso fallo CEPIS puso freno a un aumento sin audiencia pública,
y obligó a hacer audiencia pública, pero más allá de esa situación puntual, lo interesante de leer en el fallo CEPI es todo lo que la Corte dice respecto a la necesidad de tarifas justas, de tarifas razonables. Después que podemos discutir cuánto se aplicó, cuánto no, digo, pero hay toda una concepción muy fuerte en ese fallo y que me parece que es sumamente importante. Por supuesto que CEPI no solo hizo eso, sino que a diario trabajan en la difusión de derechos. Por estos días están haciendo charlas en distintos barrios de la Ciudad de La Plata, difundiendo justamente los derechos de las y los consumidores, de las y los usuarios. Y también Paula es coordinadora del Observatorio de los Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata. CEPIS y el Observatorio, además, y paso el chivo yo antes que Paula, el próximo sábado, viernes y sábado, son parte de los organizadores, junto a otro montón de organizaciones, entre ellos la Universidad Nacional de La Plata, de un congreso de energía que justamente pone en discusión toda una cuestión sobre la energía, que aquellos que puedan, sean o no de La Plata, hay expositores de todo el país, hay expositores de distintos niveles y de una gran calidad a los que les interesa el tema. Por supuesto que va a estar el tema de los usuarios, pero no es lo único que se va a discutir, sino que la discusión va a pasar por la cuestión de la energía. Así que dicho esto, le doy la palabra a Paula para que avance en su exposición sobre el tema de los usuarios de servicios públicos y los derechos y estas cuestiones. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos otra vez. Hola, ¿cómo están? Sí, eso iba a decir. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Quiero agradecer a la Universidad Popular Alejandro Korn, también a Consumidores Responsables, Luis, Henry, por esta nueva invitación y felicitarlos por esta actividad, que la verdad que en materia de difusión, concientización y educación de derechos de usuarios y consumidores es muy importante, es una tarea que tenemos por delante, tal como dijo Adrián, es una herramienta muy necesaria porque en definitiva lo que logra, y es uno de los puntos en los que me voy a detener y explayar, es el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento como usuarios y como sujetos de derechos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias también Adrián por compartir la exposición. Bueno, ahí veo caras conocidas, Andrea, también vamos a estar exponiendo ambas en el Congreso. Gracias por el chivo. Todos y todas más que invitados, los esperamos viernes y sábado en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, les voy a hacer un spoiler, vamos a decir la verdad. Va a haber un poquito de spoiler acá porque la verdad es que me quiero centrar en tres ejes y bueno, uno de ellos principalmente tiene que ver con el tema de exposición que voy a tener en la facultad, en este Congreso de Energía, que tiene que ver el acceso a la energía a través de los servicios públicos como derecho humano, porque, bueno, verdaderamente es muy importante la posición y la concepción, como bien decía Henry, desde donde nos paramos para abordar, interpretar y proponer herramientas y defender nuestros derechos en materia, particularmente en este caso, de acceso a la energía a través de servicios públicos. Después también voy a hablar, como lo mencionaste, de tarifas justas y razonables, principalmente lo que quedó establecido a partir del fallo y otras perlitas también que me gustaría agregar que venimos sosteniendo también desde el CEPI junto a otros actores también que venimos trabajando en esta materia. Y bueno, finalmente, en pos de los temas que nos convocan hoy, hablar un poco de derechos de usuarios y usuarias, también pequeñas herramientas que podemos tener para empoderarnos y para ejercer esos derechos, y bueno, también la importancia de hacer los reclamos, como bien decía Adrián, que bueno, tiene una gran experiencia desde su tarea en la dirección, como también en la OMIC. Así que, bueno, más que claro lo que expuso él también sobre el tema. En primer lugar, no sé si puedo compartir un PowerPoint para que no sea solo ver mi cara, que si no va a ser muy, muy largo, así lo hacemos más llevadero y pueden ir también leyendo el material. ¿Cómo me ponen como ahí ya está como anfitriona, Paula. Listo, impecable. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno. Quiero empezar por plantear qué entendemos por servicio público. Como sabemos, es una prestación o una actividad económica que está enmarcada en un régimen jurídico específico o especial, es un régimen bastante estricto y particular,
que está en cabeza del Estado, que la puede prestar por sí mismo, pero también lo hace a través de particulares, como sabemos, a través de las empresas que tienen la concesión de los servicios públicos. Acá en la ciudad de La Plata conocemos a EDELAP, CAMUSI, etcétera. Y que, bueno, básicamente está destinado a satisfacer necesidades, como digo acá, necesidades de índole pública, pero también que se reflejan en necesidades básicas, esenciales y vitales de las personas. Y por eso es que decimos que el acceso a la energía a través de los servicios públicos es un derecho humano, porque también desde otra perspectiva no es un bien más sujeto a las reglas de mercado de oferta y demanda, sino que efectivamente es un derecho humano y como tal también, otra de las concepciones que voy a tratar en esta exposición, debe garantizarse a través de tarifas justas y razonables. Bueno, de esto ya algo mencionó Adrián, así que no me voy a detener. Todo el andamiaje jurídico, el bloque de tutela preferencial o la protección especial que tiene desde la Constitución y la reforma del 94, pasando por los tratados internacionales con jerarquía constitucional también que se incorpora en el 94, el bloque de tutela o de piso mínimo de protección que también trae el Código Civil y Comercial con la última reforma y las leyes, la ley de defensa al consumidor y bueno, todo lo demás que mencionó Adrián, que no lo voy a repetir para no. Paula, lo que no avanza es, estamos en la carátula, no avanza las otras páginas. A ver ahí. A ver, ahí, a ver. Sí, ahí sí, ahí, ahí sí. Ahí, ahí se mueve, bueno, me quedo ahí. Acá entonces. ¿Qué entendemos así por servicio público? Estamos viendo. Ahora normativa bien involucrada. Bien. Bien. Bueno, esto que les comentaba, para no ser reiterativa, voy a pasar a los tratados que consagran efectivamente y nos hablan de, nos brindan herramientas para interpretar el acceso a la energía a través de los servicios públicos como un derecho humano. En primer lugar, tenemos, como bien acá dice, la Declaración Universal de Derechos Humanos, si me permiten voy a leer. El artículo 25 dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, servicios sociales necesarios, etc. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 dice, los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia. Después dice, los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. En particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene relación con ese pacto, en la observación general número 4 dice que el derecho a una vivienda adecuada comprende disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberán tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y servicio de emergencia. Esto es lo que recoge la Corte también en el fallo CEPIS para hablar de tarifas justas y razonables y el acceso a la energía como un derecho humano, porque también si nosotros partimos de la base de esa concepción, se van a, digamos, los derechos humanos van a bañar y teñir el acceso a los servicios públicos con las características que les son inherentes. Y hay algunas que para mí son muy importantes de destacar y que nos permiten tomar dimensión de los alcances de esta perspectiva de derechos humanos, porque son universales, inalienables, son deben ser garantizados en condiciones de igualdad y no discriminación, por supuesto, tenemos el principio de progresividad y no regresividad también, y son indivisibles, pero por sobre todo son también están interrelacionados. ¿Con esto a qué me refiero? Y es uno de los temas que bueno, vamos a abordar en el Congreso. Cuando hablamos de acceso a los servicios públicos, no estamos solamente hablando que también vale decirlo, todavía quedan muchas personas que no tienen, no se les ha garantizado el acceso a los servicios, pero no estamos hablando solamente de acceder a llegar a mi casa y prender la luz, porque una vivienda digna no se conforma solamente de cuatro paredes y un techo,
o de abrir la hornalla y simplemente poder prender un fuego, sino que tiene que ver con el goce de otros derechos. Y a esto me refiero con la interdependencia de los derechos humanos. Yo no puedo gozar de un pleno derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, si no tengo, por ejemplo, garantizado el acceso a la electricidad. Y esto verdaderamente quedó de manifiesto, nos habrá atravesado a todos y a todas, con la pandemia. Todos nos tuvimos que volcar de un modo u otro a nuestras actividades cotidianas, a hacerlo en forma virtual, remota, a través de medios tecnológicos. Y para esto es fundamental, además de también poner sobre la mesa la discusión de la necesidad de reconocer a las telecomunicaciones como un servicio público, que bueno, a las claras estuvimos hoy padeciendo las consecuencias, la necesidad de contar con energía eléctrica para poder hacer una videollamada y asistir a clases, para poder hacer home office, para poder algo tan sencillo como ponernos en contacto con nuestros familiares y amigos. Entonces, esa es una de las aristas más importantes que tiene la concepción de los servicios públicos y el acceso a la energía como un derecho humano. Porque no estamos hablando de una mercancía cualquiera, sino que estamos hablando de una herramienta que nos posibilita ejercer derechos humanos esenciales que se interrelacionan. Entonces, también es importante que podamos hacerlo a través de tarifas justas y razonables, como lo dice también, por ejemplo, puse acá una de las leyes de servicios públicos, que en este caso es de gas natural, que nos dice, por ejemplo, en el artículo 2, proteger adecuadamente, que es objetivo de la ley, proteger adecuadamente los derechos de los consumidores. Acá en esta pequeña ventanita, como sabemos, los marcos normativos que tenemos de los servicios públicos vigentes son producto de la reforma del Estado neoliberal de los 90 y por lo tanto tienen una perspectiva bastante marcada en ese sentido, que por supuesto debemos rediscutir, y parte de esta propuesta también es pensarlo desde ese lugar, pero bueno, acá en esta pequeña ventanita se cuela todo ese marco protectorio del que hablamos recién y del que habló Adrián, porque dice, va a promover también la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, alentar inversiones, regular las actividades de transporte y distribución de gas, y que las tarifas que se aplican a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a la norma de la presente ley. Después vamos al artículo 37 y dice, las tarifas deben comprender el precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, que por ahí lo han escuchado como el PIST, la tarifa de transporte y la tarifa de distribución. Sigue, sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos precedentes, asegurarán el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento. Igual, en todo momento deberíamos hablar de usuarios y usuarias, pero bueno, sigue. Artículo 39. A los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad, y en este punto también voy a hacer un parate, aquellas empresas que operen con eficiencia, las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberán contemplar que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo equiparable o comparable y que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactorias de los servicios. Y acá me pongo una careta de payaso y digo, ¿qué pasó? Porque todos los que estamos acá en algún momento hemos padecido la deficiencia en la prestación y en la calidad de los servicios domiciliarios como la luz, como el gas, principalmente y generalmente la luz. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo planteo para no posicionarnos únicamente en el rol de usuarios con lo que sucede, en el mejor de los casos, quienes tenemos acceso entre las cuatro paredes de nuestra casa, porque la factura que pagamos es simplemente, sin restarle importancia y con todo lo que ello implica, pero digo, para dar dimensión, es una foto de toda una película que compone la tarifa. Si vamos para acá, no me quiero entorpecer yo con la estructura que me armé, pero la Corte, en el fallo CEPI, lo que dice es que el Estado debe velar por la continuidad universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico y social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando de esta forma el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que por su elevada cuantía pueda calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.
Por lo demás, es decir, acá presenta una doble cara de lo que implica una tarifa irrazonable. Por lo demás, no debe olvidarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia, de este círculo vicioso a la calidad y continuidad del servicio. Continúa, y también acá vuelvo con la perspectiva de derechos humanos. Resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcance de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional bajo pena de caer en la ilegalidad. Caso contrario, como dice acá, se desnaturaliza la perspectiva de derechos humanos porque es necesario volver a poner en el centro de la escena a la persona humana y su dignidad, porque estamos hablando de eso concretamente y no de un bien suntuario o un bien de lujo que, como se decía hace unos años atrás, que, bueno, hacíamos un abuso porque estábamos en patas en nuestra casa y que, bueno, el que no pudiera pagar, bajara la persiana o apagara la luz, apagara la calefacción, y así veíamos imágenes e imágenes de, por ejemplo, jubilados que les retiraban los medidores o tapados hasta acá con frazada adentro de la casa. Y eso la verdad es que no puede suceder, además de todo el andamiaje de derechos que afecta, que ya lo comenté. ¿Y por qué voy a esto de no quedarse solo con la foto? Porque lo que nos llega como usuarios es esta parte de acá, distribución, ¿sí? Que es lo que nos llega a nuestra casa, pero nosotros en la factura vemos todo, más impuestos también. Estos dos elementos, componentes de acá, son los que están declarados servicios públicos, con todo lo que eso implica. Pero esta parte de acá, que si ustedes ven en sus facturas, para nada, también jugar un poco con el material que tenemos como usuarios, representa un gran porcentaje, o el porcentaje mayor de la factura, la generación es una actividad de interés público. Por ende, si bien forma parte de la composición de las tarifas, como bien decían los artículos que mencioné antes, no goza del mismo sistema rígido normativo que regula y controla la prestación de este servicio público, porque es una actividad. Y la verdad es que lo que sucede es que los servicios públicos, si bien son algo cotidiano y de todos los días, les debe pasar a ustedes cuando tocan el tema, cuando quieren leer su factura, cuando se encuentran con algún problema, con algún reclamo, si bien es algo de todos los días, para quienes, insisto, tienen la posibilidad de acceder a los servicios, es un tema por demás complejo, porque reúne cuestiones técnicas, cuestiones complejas, es decir, la verdad es que no está al alcance de cualquier persona poder comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios públicos y de energía. Entonces, corresponde, en función del deber de información que nos tutela, que nos protege a los usuarios, bueno, poder desglosar esa información y poder acceder a esa información. Por eso es que esta cuestión de hablar de tarifas justas y razonables desde la perspectiva del usuario tiene una contracara muy clara, que es, bueno, ¿qué pasa del otro lado? Porque en esta etapa, como bien decía también el artículo que mencioné, hay ganancias de las empresas. Y supongamos, para hacerlo más gráfico, que las tarifas son una caja, en donde yo meto generación, transporte, distribución, impuestos, y meto también las ganancias de las empresas en cada una de esas instancias. Y si las tarifas tienen la cualidad, la característica o el requisito de ser justas y razonables, esas ganancias también tienen que ser justas y razonables, y no las conocemos porque no conocemos cuáles son los costos reales de producir y generar energía en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a saber si las tarifas que estamos pagando por los servicios públicos son justos y razonables, si las empresas, que son un pequeño puñado de 5 o 10 empresas, concentran esta información, no la brindan, se aprovechan de esa oscuridad y bueno, no podemos conocer efectivamente cuáles son sus márgenes de ganancias y saber si son justos y razonables? Lo que sí sabemos
son los niveles de ganancias que han tenido y que también, incluso a partir de informes, como ya lo hemos evidenciado a través de informes del observatorio, informes del AGN, informes del ENRE, han dicho claramente que durante los tarifazos hubo una transferencia de riquezas desde los usuarios hacia las empresas, porque además de haber un aumento de 4.000-5.000%, también hubo una flexibilización de los controles, de la prestación del servicio en cuanto a la calidad, pero también en cuanto a las inversiones. Y de ahí también quisiera destacar la importancia de los entes de control en este sentido y también de quienes tienen una responsabilidad de gestión y qué perspectiva también tienen a la hora de gestionar, porque bueno, todo ello tiene que ver no solo desde este lugar, sino también incluso en la atención a los usuarios y usuarias cuando tienen un problema. Porque ya para moverme rápidamente al siguiente tema y dejar, bueno, dejo estas pequeños disparadores para pensarlo, porque bueno, en este tiempo la verdad es que da para un montón para charlar, pero me parece importante presentar estas discusiones, presentar estos cuestionamientos que por ahí uno, si no trata estos temas todos los días, por ahí no dimensiona bueno, todo lo que está involucrado cuando discutimos servicios públicos y tarifas, pero también es muy importante que como rol de ciudadanos y ciudadanas no seamos pasivos, porque eso en definitiva también a la hora de la prestación del servicio y demás, y la calidad, las inversiones, conviene a las empresas que se aprovechan y prefieren consumidores que no reclamen, como bien decía Adrián, consumidores que estén pasivos, que estén desinformados, que no estén empoderados. La realidad es que es muy importante jugar. Hoy, bueno, la verdad es que estaba muy bien pensado en la propuesta de la clase, porque en definitiva estamos las distintas patas que podemos hacer o ayudar o acompañar el reclamo de los usuarios, informar, educar, brindar herramientas, que somos las asociaciones de defensa del consumidor, los representantes de la SOMIC, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, también los representantes de los entes reguladores, porque en definitiva todos formamos parte del andamiaje que está a disposición para vehiculizar, acompañar, informar los reclamos de los usuarios en este sentido y poder dotar de fuerza también a esos reclamos, porque muchas veces, como bien dice la Ley de Defensa del Consumidor en su capítulo 6, que dedica todo un capítulo a la defensa de usuarios de servicios públicos domiciliarios, la empresa, por ejemplo, ante un reclamo, tenemos el derecho de que nos dé un número de reclamo. Pero muchas veces esos reclamos no se satisfacen total o parcialmente como nosotros quisiéramos o como corresponde. Entonces, tenemos la posibilidad de reclamar en otro espacio que no sé si es tan conocido. Nosotros estuvimos llevando adelante, o sea, que los usuarios lo reconocen, y es muy importante volver a jerarquizar en su función, a eso me refiero. Por todo esto que contaba, que pasaba con anterioridad. Nosotros estuvimos llevando adelante, a través de un proyecto, al ganar un concurso de la Secretaría de Comercio, que estaba destinado a consumidores hipervulnerables, y por eso ven esta plaquita, charlas, como bien decía Henry, en distintos barrios de la ciudad de La Plata, de la periferia preferentemente, para, bueno, justamente empoderar a los ciudadanos y hacer valer la importancia de hacer los reclamos, porque muchas veces el reclamo que no se satisface ante la empresa queda ahí, y el usuario por ahí no conoce que puede continuar el reclamo y solicitar o exigir la satisfacción total, por ejemplo, a través de los entes de control. Tenemos, por lo que dijeron, bueno, hay de distintas provincias y distintas localidades, pero por ejemplo, en la ciudad de La Plata tenemos a EDELAP, que es la empresa que nos presta el servicio de energía eléctrica. Tenemos, acá tengo parte del folletito que entregamos, tenemos a nivel del gas, que es un servicio nacional, al Enargas. Tenemos, bueno, acá está justo Camusi, que también presta acá en la provincia de Buenos Aires, lo que es, por ejemplo, también La Plata. APSA también, que es en la provincia de Buenos Aires. Telefonía fija, telefonía móvil, todo eso está en discusión, si es un servicio público. Bueno, las claras está que esa discusión tenemos que darla y que, bueno, está frenado en la justicia, hay un decreto 690, que bueno, ahí también vemos
tiro esta perlita y sigo. Vemos la importancia del Poder Judicial y los jueces que deciden sobre nuestra vida cotidiana. Por ahí la Corte Suprema al ciudadano de a pie le queda muy lejos, pero en definitiva todos y todas, en su mayoría, tenemos celular, tenemos televisión, necesitamos internet para trabajar o para estudiar, y bueno, estos son los jueces que deciden sobre nuestros derechos también. Entonces, bueno, la importancia de hacer los reclamos, que no quede solo en la empresa, sino también poder continuar el reclamo en los entes de control y hacer este contrapeso, ahí quería ir, para, bueno, que no quede el reclamo perdido en la empresa, sino que también haya un ente de control, un ente regulador que esté supervisando ese cumplimiento, que también pueda utilizar eso como insumo de referencia. Como bien comentaba Adrián, llevan control de la cantidad de reclamos que reciben, los temas por los cuales reciben reclamos, y también funciona para ejercer esta función de control que tienen a su cargo. Me gustaría volver sobre el tema de consumidores hipervulnerables, porque hay promoción de medidas de acción positiva que garantizan, como bien dice acá, la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce del ejercicio de los derechos, entendiendo que la vulnerabilidad estructural consumidora, y como bien decía Adrián, se deben observar afectaciones específicas dirigidas al reconocimiento de la categoría de consumidores hipervulnerables. Niños, niñas, adolescentes, pertenecientes a pueblos originarios, personas LGTB, ruralidad, mayores de 70 años, residencia en barrios populares, discapacidad, vulnerabilidad socioeconómica, migrante o turista, son aquellas características o cualidades que distinguen a estos consumidores dentro del universo general de consumidores. Y bueno, hay herramientas específicas para tutelar sus derechos. En este marco, nosotros observamos que había una disminución en la cantidad de reclamos a partir de la pandemia, por ejemplo, en donde los reclamos presenciales tenían, qué sé yo, año 2018, 2019, 2017, una determinada cantidad, y en 2020, por supuesto, con el cierre de las oficinas de atención comercial en forma presencial, esos reclamos no estaban más. Pero tampoco vimos que se pasen a medidas o otros medios de comunicación. No es que había X cantidad de reclamos presenciales en el año 2019 y en el año 2020 se sumaron íntegramente a teléfono, mail, WhatsApp, etc. Entonces, eso sumado a la hipervulnerabilidad, por ejemplo, de mayores de 70 años, es que decidimos enfocar el proyecto hacia ese colectivo, pero estaba abierto a toda la población, y la verdad es que nos encontramos con que muchos tenían problemas, por ejemplo, con los parámetros de atención, que son los parámetros mínimos obligatorios de calidad de atención a distancia, que está bueno repasarlos, porque en definitiva muchos utilizamos esta forma de comunicarnos con las empresas. Tiene que haber un lenguaje accesible, toda comunicación debe utilizar lenguaje claro, coloquial, expresado en sentido llano. El trato, parece mentira que haya que aclararlo, pero debe ser amable, respetuoso y debe tener como fin resolver la consulta. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores y consumidoras en situaciones vergonzantes y no podrán recurrir a presiones, acoso o manipulaciones. Hay un deber reforzado de colaboración. El comportamiento de los proveedores debe tender a garantizar la adecuada y rápida solución del conflicto. Deben prestar toda su colaboración para alcanzar una solución, entre otras, ¿verdad? También tenés derecho a que te atienda una persona humana, la espera no debe ser mayor a 5 minutos, no pueden cortar la comunicación abruptamente o por no tener personal disponible, y deben abstenerse de emitir publicidad de cualquier tipo o la oferta de bienes o servicios no solicitados por las y los consumidores en los tiempos de espera. Comunicarse con vos fuera de los días hábiles y fuera del horario de 9 a 20 horas, como así también hacerlo desde número oculto es una práctica abusiva, entre otras. También describe otro tipo de prácticas abusivas. Y después los pedidos de información deben resolverse dentro de las 72 horas hábiles dentro de los 10 días hábiles los reclamos. Uno de los, en este marco de las jornadas, más allá de las prácticas de atención a distancia y el derecho de los consumidores hipervulnerables, una de las dudas y consultas más frecuentes tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, los reclamos a distancia, sepan que los entes de control tienen en su mayoría en su sitio web formularios, la verdad, muy intuitivos sobre los distintos problemáticos, los distintos reclamos que se pueden hacer. Después yo le voy a compartir a Henry material que en este momento no lo pude tener, pero hicimos un video en la pantalla sobre cómo ir llenando el formulario, qué datos nos piden,
Y bueno, también para vehiculizar en forma ágil también por ahí los reclamos que puedan llegar a tener. Y otra de las consultas más frecuentes, con esto ya voy cerrando, tiene que ver con cómo leer mi factura de gas y de luz, que de un buen tiempo para acá se han, al menos la mayoría se han asimilado en cuanto a la información y la presentación gráfica que tienen, entonces es bastante similar en gas y en luz a la hora de leerlo. Quería darles algunos tips o algunos puntos focales en donde enfocar la atención para, bueno, saber si lo que estamos recibiendo en la factura es correcto en cualquiera de estos ítems que son los más estructurales, porque la verdad es que cuando uno recibe la factura está cargada de información, recontra difícil, chiquitita, con términos específicos y técnicos, y por ahí uno dice, bueno, de todo esto, ¿qué es la información que me sirve a mí para saber si me están cobrando correctamente, si me están mandando correctamente a mí la factura, o es de un vecino, como a veces pasa? Entonces, en primer lugar, tenemos que observar el titular del suministro que sea correcto. Tenemos también la figura de usuario no titular, es decir, el usuario real, pero bueno, siempre es muy importante, si se puede, cambiar la titularidad y ponerla a nombre del titular real del suministro, mucho mejor. Tenemos que prestar atención al periodo de consumo y periodo de facturación para que esté correcto y para que sea consecutivo con las facturas que venimos recibiendo. Pueden no coincidir periodo de consumo y periodo de facturación, a veces están desfasados. A la izquierda tenemos una, yo después le voy a pasar a Henry una factura con todo esto señalado para que les difunda como material. Tenemos a la izquierda un cuadrito que nos va a decir el consumo, la cantidad de kilowatts en el caso de la electricidad y la cantidad de metros cúbicos en el caso de el gas natural. Y nos va a dar también un gráfico. ¿Por qué es importante este gráfico? No sé si lo tienen visto, que es un gráfico de barras que va subiendo y bajando. Bueno, este gráfico nos va a permitir, en forma ágil y rápida, ver cómo ha sido la evolución de nuestro consumo en distintos periodos. Hay una cuestión que la van a detectar fácilmente que tiene que ver, naturalmente, con la estacionalidad. Por supuesto, si nosotros estamos viendo la factura de gas, en los meses de calor no va a estar recontra alta la barrita, porque no vamos a estar con la estufa prendida de gusto. Esos cambios se ven claramente y son bloques de consumo que tienen el mismo comportamiento, que son los meses de frío, los meses de invierno, y bloques más chiquitos, por ejemplo, en el caso del gas, cuando son los meses de calor. Pero puede suceder que en un mes que no corresponda estos picos, tengamos un pico, y ahí tengamos que tener especial atención, porque puede ser que haya un error en la lectura, puede ser que tengamos algún problema con el medidor, y eso nos va a alertar fácilmente en forma gráfica de que algo está pasando, salvo que se condiga con un consumo real, porque, no sé, eventualmente ese mes o ese periodo tuvieron un consumo mayor realmente. Después tenemos a la derecha del consumo el cargo fijo y el cargo variable. Cuando nos indica la cantidad de kilowatts o de metros cuadrados, de metros cúbicos, perdón, que consumimos, nos va a indicar también al lado cuál es el cuadro tarifario que se nos aplique y cuál es el valor. Por ejemplo, consumimos 300 metros cúbicos de gas, 150, o en la medida que sea, bueno, eso se va a multiplicar por un valor. El cargo fijo va a ser el cargo fijo que corresponda con el cuadro tarifario más todos los impuestos que vamos a ver después. También al lado del consumo nos va a determinar si el tipo de lectura que se hizo es estimada o es real. Es decir, si tomaron lectura efectivamente del medidor o si lo están estimando en función de consumos anteriores y demás. Sepan que las lecturas estimadas son limitadas, no pueden todo el tiempo estar tomando lecturas estimadas. Algo que sí pasó durante la pandemia, que la persona encargada de tomar lectura no estaba saliendo a trabajar en los primeros tiempos y después quedó como una práctica ahí extendida de tomar lecturas estimadas, que bueno, no era lo que correspondía, porque en definitiva ya se habían levantado en su mayoría las medidas, al menos para poder trabajar, y ya habían retomado la actividad. Y después, bueno, por supuesto, para evitar deudas o atrasos, la fecha de emisión de la factura y la fecha de vencimiento para el pago. Sepan que en las facturas, primero que tienen derecho a recibir la factura en papel.
porque también desde antes de la pandemia, pero más profundamente en la pandemia, dejaron de mandar la factura a papel y dejaron de mandarla. Quedó en la nebulosa la factura. Uno se tiene que meter, buscar, ingresar, hacerse un usuario o demás para poder visualizar la factura. Entonces, quien así lo desee puede solicitar a la empresa que le siga enviando en forma papel, en formato papel, la factura. Y también sepan que cuando le envían la factura, tiene que sí o sí indicar si ustedes tienen deuda pendiente. Si no dice que tiene deuda pendiente, se entiende que no hay deuda pendiente. Por más que esa es una disposición que, bueno, que también pueden hacer valer. Bueno, por lo pronto son distintos tips que me parece que pueden ayudar a la cotidiana del usuario para, bueno, hacer valer sus derechos, para hacer valer sus derechos cuando reclama. Y bueno, siempre hacerlo desde esta perspectiva que venía planteando, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando no de un bien de lujo o algo sujeto a la oferta y la demanda y que, bueno, tiene el precio que tiene que tener y el que lo pueda pagar, que lo pague, y el que no, que se quede afuera, sino que estamos hablando lisa y llanamente del acceso a derechos humanos que también, bueno, nada, nos permiten acceder a condiciones de vida digna. Así que, bueno, espero no haber sido mucha información de golpe. Bueno, nada, muchas gracias de vuelta por la invitación, espero que les haya sido de utilidad esta información y bueno, más que a disposición les dejo acá las redes por cualquier duda o consulta y bueno, muchas gracias a todos y todas. Si sienten el spoiler de lo del Congreso, bueno, seguro que a más de uno le ha dado ganas de ir al Congreso si no lo tenía, si no un spoiler tenía chiquitito, pensado. Chiquitito, todo lo otro va a estar... bueno, más enfocado en torno a la energía, a las fuentes de energía y, bueno, la discusión en ese sentido. Así que todo esto de usuario es especial para ustedes. Está bien. No, bueno, realmente me resulta, bueno, lo personal muy interesante y te escuchaba mencionar algunas cosas que aún es hay las leyes dictadas en plena época neoliberal de los 90, la época de las privatizaciones, tal cual decías vos, las leyes tienen, aunque parezca casi mentira, tienen el respeto de los derechos de los usuarios, de los derechos de los consumidores, hablan de tarifa justa, hablan de una serie de cuestiones que tenemos que agarrarnos para defendernos. Yo creo que uno de los grandes desafíos de quienes que consideramos y coincidimos en que los servicios públicos son derechos, es acompañar la pelea y la modificación de toda esa normativa. A vos te debe pasar lo que nos pasa a todos, que estamos en esta tarea, de repente cuando alguien te dice, me cobran más de intereses que de deuda, o una deuda que se acumuló en época de pandemia y la persona, el usuario, la usuaria no se enteró que tenía la posibilidad del decreto 311 y que tenía la posibilidad, que aprovecho a decir que si alguien conoce a alguien que tiene una deuda de esa época, puede todavía incorporarlo en ese decreto 311 para justamente pelear 30 cuotas, pelear una tasa diferenciada, pero aquel que no se enteró y de repente hasta sacó, digo, estoy pensando en una situación que vimos en estos días, sacó un crédito en un préstamo, en una mutual, en uno de estos préstamos que no son precisamente accesibles, para pagar la deuda, unos 30 mil pesos, pero cuando le vino la siguiente factura se encontró con que debía 30 y tantos mil de intereses. Y lo primero que dice la persona, el usuario, esto es injusto. Y es terrible decir que esto es ilegal, ¿no? Entonces, decir, no, es injusto. Es terrible que la normativa le permita a las empresas hacer esas cosas. Bueno, creo que la pelea, insisto, de todas las organizaciones, de todos aquellos que creemos que, insisto, que los derechos, los servicios públicos son un derecho, es pelear para modificar esa legislación, pelear para que hay proyectos discutiéndose para que la mora que pueden cobrar las empresas sea mucho menor de la que pueden cobrar hoy, para que los intereses que puedan cobrar sean mucho, pero también una serie de normativas que se hicieron en el 93 y algunas nunca se cambiaron y algunas
es peor, se cambiaron en algún momento para beneficio de las empresas, ¿no? Digo, casi escritas por los cuerpos legales de las empresas, después se transformaron en la norma que rige y que lamentablemente, más que beneficiar a los usuarios, defender a los usuarios, termina perjudicándolos. Digo, creo que esta es la pelea, creo que es muy interesante lo que planteaba Paula, es muy interesante todo eso que dijiste que nos vas a pasar, te esperamos con los brazos abiertos para compartírselo a quienes están hoy escuchando, pero además porque seguramente va a cumplir esa función que ustedes hacen en los barrios de La Plata, bueno, desde acá lo vamos a acompañar para que en otros barrios de otras ciudades haya gente que discuta, que mire, que analice y que en definitiva promueva nuestros derechos como usuarios, nuestros derechos como consumidores. Lamentablemente hace unos minutos me avisaba Walter que tiene algún problema para conectarse, Walter Martelo, que es el actual interventor del ENRE, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con quien pretendíamos cerrar un poco porque, bueno, como decía Paula, la idea era arrancar con los derechos de los consumidores, ver desde la visión de las sociales, de las asociaciones de consumidores, todo lo que está haciendo CEPIS y concretarlo con alguien que está en la tarea o a cargo de conduciendo el ente nacional, pero me mandó un mensaje porque lo consulté, me dice, no me puedo conectar, ahora trato, estoy buscando la manera, pero bueno, no sé si es un problema, sé dónde está, el tema es que, bueno, también se nos va acortando el tiempo, y a lo mejor, como le dije al principio, terminamos haciendo una charla después con gente de los entes reguladores. Pero bueno, yo creo que me parece que con Adrián y con Paula hemos visto esta situación que tantas veces hemos dicho, ¿no? Bueno, la importancia de no quedarnos con la explicación que a veces nos da quien nos atiende el teléfono. Digo, por ejemplo, el Enargas hace una auditoría que llama a los usuarios semanalmente, que llama, ahí el sistema marca quién llamó por teléfono a Camusi, se toma un 20, 30 usuarios de esa semana y se los llama para ver si, por ejemplo, la empresa los atendió, si les dio el número de reclamo, si les tomó un reclamo. Y se sorprendería que, bueno, no se sorprendería, sabemos lo que hacen las empresas, que muchas veces dan mil vueltas para no tomar el reclamo y esta intervención, esta llamada, esta auditoría que no se llega, digo, son miles de llamados semanales que tienen las empresas. Bueno, se terminan tomando algunos, pero la tarea al final de esos llamados en general deja reclamos que la empresa no tomó y que bueno, que también tiene que ver con a veces la posibilidad de sanciones, ¿no es cierto? Y vos marcabas muy bien cómo las empresas en la pandemia fueron aprovechando para, bueno, dejaron de ir a medir, dejaron de hacer alguna cuestión, de mandar la factura. Bueno, y por ejemplo, hace unos días el ente del gas, a raíz de presentaciones que hubo de OMIC, de direcciones provinciales de defensa del consumidor, de legisladores nacionales y provinciales, puntualmente acá en la Plata, el diputado provincial Archanco, se hicieron una presentación donde se intimó a las empresas, en este caso a Camusi, a que tienen que atender más allá del turno, porque ¿qué hacían las empresas? Daban un turno y a veces tenías una urgencia y el turno era para 15 o 20 días. Y hay muchas situaciones donde no hay posibilidad de resolver el problema ni virtualmente ni telefónicamente, porque, a ver, digo, recuerdo un caso de alguien que ponía el número de documento y estaba mal cargado en el sistema de la empresa, con lo cual no podía resolver. Y bueno, eso se resuelve ahí en el mano a mano y la empresa no daba la posibilidad de la atención personalizada, con lo cual no daba la posibilidad de resolver esta problemática. Bueno, ahora está claro
que los organismos reguladores, que las oficinas municipales, que todos los organismos públicos que defienden a los consumidores funcionan mejor si hay consumidores, si hay consumidoras, usuarios, usuarias, ciudadanos y ciudadanas que llevan reclamos, que no se quedan, y vuelvo a lo que decía Adriana al principio, en la queja rápida, sino que llevan el reclamo adelante. Veo que Walter ha podido conectarse, estaba comentando que estabas teniendo problemas de conectarte, así que bueno, vamos a aprovecharte estos últimos minutos de la charla. Yo como buen moderador estaba medio estirando, pero bueno, Walter, bienvenido. Walter Martelo, exdiputado provincial, defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires y actualmente interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas, de la electricidad, de la energía eléctrica, el ENRE. Le damos la bienvenida y te damos los últimos minutos para esta clase, para la participación de esta clase. Gracias por acompañarnos. Estás muteado, Walter. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora te escuchamos. Sí, buenas noches, mil disculpas, pero hoy la verdad que volver del centro, yo no vivo en ciudad, vivo en Esteban Echeverría, y con el tema de los trenes, el tránsito estaba tremendo, así que se me hizo muy, muy tarde. Gracias a Henry, que es todo una referencia para todos los que trabajamos el tema de usuarios y consumidores, iba a decir de muchos años, pero iba a denotar la edad, pero a quien conozco hace bastantes años, vamos a decirlo así, y que nunca ha cesado en proponer estas jornadas de capacitación, de entendimiento, de conversación, de generar redes. Lo tuve de compañero en la Defensoría del Pueblo durante mucho tiempo, y la verdad que era una referencia continua. Como bien dijo, hoy me toca ocupar un cargo que fue sorpresivo en el anuncio, en un momento muy complicado, porque como ustedes ya saben, hay cimentación de tarifas, aumentos estacionales de los servicios públicos, alguna que otra situación que todavía está pendiente de resolver, como es el transporte de la energía, que ustedes saben que a la factura llega por ahí en forma numérica una cifra, pero esa cifra dentro tiene tres componentes, que es la generación, el transporte y la distribución. La macroeconomía, como todos sabemos, voló por el aire, y con eso las empresas nuevamente volvieron a la carga, esta vez con el argumento de retrasos tarifarios, que son ciertos, pero depende de cuando uno los compare, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Si uno tiene en cuenta por ahí los años de los últimos 8 años, han tenido 4 años donde tuvieron aumentos de casi 5.000%. Es cierto que hace 2 años que no siguen el ritmo inflacionario, que de por cierto, este año, por ejemplo, hubo una pauta del 33% que terminó en el 100%, como todos ustedes saben. Tampoco es posible recomponer, digamos, tarifas en las pretensiones de ellos. Me han presentado una nota la semana pasada donde me están reclamando casi el 191% de recomposición, digamos, para antes de diciembre, con las amenazas de siempre, ¿no? De merma de servicios, de que no pueden tener sostenimiento de caja, etc. Pero que, como les decía, cuando uno compara sus balances, ve que han tenido utilidades extraordinarias durante mucho tiempo, y bueno, parece no honrar aquello de que a veces hay que ceder para crecer. Así que ahí estoy metido en ese lío, tratando de proteger al máximo los derechos de los usuarios, entendiendo que hay situaciones que tienen que cumplir obligatoriamente, como es la calidad del servicio, que eso está fuera de discusión, está por afuera
de la cuestión tarifaria y que además la misión fundamental del ENRE en lo que va de estos 50 y algo de días hábiles, ya le he interpuesto sanciones por 620 millones, más unas que hoy apliqué, casi 700 millones, y que bueno, obviamente provoca también algún malestar, pero yo vengo del lado de ustedes, del lado de los consumidores, así que mi lógica tiene que ver con eso, más allá que el perfil de funcionario del ENRE les agrade o no a las empresas. Pero me parece importante rescatar lo que decía al principio, ¿no? La cuestión de usuarios y consumidores se va a dirimir en este país cuando podamos tener una red lo suficientemente amplia, homogénea en defensa de los derechos y alejado del criterio con el que en su momento se crearon los entes reguladores en el momento de las privatizaciones. Yo le aseguro que cuando uno, estando ahí, seguramente alguno de ustedes por ahí tuvo la experiencia, empieza a raspar un poquito, lo que ve es muchísimas situaciones que cuando uno empieza a leer los escritos parecen superpuestos con los que redactan las propias empresas. Tanto en la formulación de algunos descargos como en algunos criterios de los propios entes. Y me parece que esa es la lógica que hay que romper, por la que también siempre peleó Henry, seguramente todos ustedes, y es la lógica que yo también me estoy tratando de alguna manera de que se entienda que justamente el regulador es eso, ¿no? Regular la relación entre una empresa y un usuario, una empresa que es monopólica y que además tienen, en este caso, el caso de las distribuidoras que están bajo mi órbita, 60 años más de concesión, con lo cual, si realmente piensan continuar con ese contrato, deben honrar justamente cada una de las situaciones que están establecidas en el mismo. No sé, Henry, si voy por ahí. No, perfecto. Yo cuando, antes de que entrara, estaba diciendo que me parecía que justamente quienes estamos en esta tarea, quienes consideramos a los servicios públicos un derecho y estamos en esta tarea de defender a usuarios y consumidores, y bueno, y además en algún lugar, como en el caso tuyo, me parece que la gran pelea es modificar la normativa, modificar las formas, y esto que vos decías, bueno, a veces hubo algunas épocas donde los entes contestaban lo mismo que las empresas o te costaba saber quién lo había contestado. Cuando voy muy para atrás, recuerdo la privatización de DELAP en La Plata. El ENRE no tenía oficina acá, yo ahí en ese momento trabajaba en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad con el doctor Galán, y entonces habíamos hecho un contacto y mandábamos por fax, ¿no? Toda una forma, y alguien viajaba una vez por semana a Buenos Aires a llevar la solicitud. Y en general la respuesta que nos venía era la misma que había dado la empresa. Bueno, eso en algún momento se modificó y después creo que esa es la pelea. Así como las empresas montan sus asesorías legales para usar toda la normativa a su favor, digo, bueno, de este lado nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo para estirar, yo esto lo charlo con la gente con la que a veces trabajamos, estirar y analizar y buscar la vuelta para que sea buscar cómo beneficiar o proteger a los usuarios, que ni más ni menos que aún dado en el 93 lo que recién decía Paula, dice la ley, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que nos cuentes si querés un poco más, estamos medio al filo del horario, perdón. Si querés contarnos algo más de este tiempo, de cómo estás viendo la cosa, y después ya, no, ya los, nos despedimos. No, bueno, saber que se vienen tiempos difíciles en materia, sobre todo de energía eléctrica, porque va a haber un fuerte cruce en lo que tiene que ver el inicio de la segmentación con el cobro de tarifa plena para
para un amplio sector de la sociedad, que hoy oscila entre el 27 y el 28% en el conurbano, que sabemos que ese número no es real, no es el número de personas con altos ingresos, con lo cual hay muchísima gente que todavía no se inscribió, que eso va a impactar justamente en el mes o con la facturación de los meses de mayores consumos, como diciembre y enero, y que además vamos a tener un combo que yo llamo la tormenta perfecta, por lo menos en el conurbano y también en la zona por ahí del AP, que no está bajo mi competencia, pero que, como bien dice Henry, muchas veces lo padecimos, que es el malísimo servicio y los cortes, con lo cual ahí la ciudadanía, yo escuchaba recién que Henry también hablaba algo de la cultura del reclamo, ¿no? Me parece que sobre eso también tenemos que hacer docencia, porque muchas veces lo que ocurre también es que, digamos, cuando se produce el evento, tenemos miles de reclamos que después la propia ciudadanía no lo sigue, ¿no? O no no produce la información complementaria para que nosotros podamos acudir. Yo le dejo un solo número que por ahí contrasta con otras situaciones, pero lo primero que hice es ver qué había pasado en mi distrito donde vivo, en Esteban Echeverría. Y como acá digamos, fue muy fuerte el porque nada más que porque soy de acá, el trabajo de reclamo, nosotros en los primeros 8 meses logramos resarcimiento para casi 25.000 usuarios de Sur, lo cual es un número importante, si bien no es un número por ahí importante en cuanto a lo que económicamente le significa a la empresa, pero por lo menos el usuario siente que su reclamo tuvo una razón de formularlo, y eso me parece que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Recuperar entre todos y transmitir y ejercer docencia respecto a la cultura del reclamo. Creo que vamos a tener eventos complicados, les soy sincero, porque además se augura un clima muy seco, hay zonas donde las líneas están bajo pastizales, o sea, todo lo que uno escucha que va a pasar, el verano europeo, que podría replicar temperaturas altas acá, nos lleva a pensar que va a ser un tiempo complicado, pero bueno, justamente ahí estaremos para poner el cuerpo, Henry y todos ustedes. Ahí vos decías esto de que hay un número muy, muy alto de personas que no se han anotado, digamos, y que van a terminar pagando la tarifa plena. Puede ser que leí que desde el ENRE la idea era salir como a buscar a esos usuarios, esas usuarias que por distintos motivos, en muchos casos es a veces la brecha digital, algunos desacomodos que hubo a la hora de poner en marcha la segmentación y que por eso no se anotaron y que hoy van a pagar pleno cuando no deberían estar, ¿no? Sí, tal cual, Henry. Si así, hay, digamos, obviamente hay sectores que cuando uno lo ve mapeado, nosotros hicimos un mapa georreferencial para saber dónde estaban esos N1, que son la gente que no se inscribió. Y obviamente cuando uno entra a algunas zonas periféricas de algunos distritos del conurbano, ve un número muy alto que tiene que ver con lo que decía Henry, falta de conectividad, por ahí falta de información, la imposibilidad en muchos casos de jubilados de que no tienen, digamos, un correo electrónico, que no pudieron realizar el trámite o que fueron a ANSES y no lo pudieron hacer porque no obtuvieron un turno. Nosotros tomamos algunas medidas respecto a eso, estamos haciendo un trabajo territorial, diría, para tratar de lograr un descenso en ese porcentaje, pero obviamente todos los esfuerzos parecen escasos. Yo creo que ahí va a haber una cuestión de generación de conciencia adicional cuando quizás ya sea un poco tarde, ¿no? Cuando llegue la factura, que en nuestro caso hemos instruido a las empresas para que la envíen con un instructivo de cómo inscribirse a costo de las empresas y lo están haciendo. Pero, digamos, este mes no se va a notar porque la quita es 20% y el consumo es bajo, pero reitero, enero y febrero va a ser sumamente crítico porque ahí va a estar tarifa plena más elevado consumo y ahí van a aparecer esas facturas, como hemos visto la Defensoría, de miles y miles de pesos que la gente por ahí no va a comprender realmente por qué llegó a eso y bueno, y justamente ahí aparecerán los cientos de miles de reclamos que tendremos que atender, ¿no? O sea que te espera una ardua tarea a vos y a todos los que estamos dando vuelta en estos temas, ¿no? Porque el reclamo de los usuarios va a generar que asociaciones como CEPI también se pongan a trabajar y bueno, y esto va a ser, creo, la,
importante estar en el tema. Walter, te agradecemos este rato, sabemos que estás en un lugar difícil. Agradecerle, por supuesto, no lo dijo él, lo digo yo, pero bueno, a los que son que están en la concesión de norte, de sur, el ENRE, cuando la empresa no da respuesta, es el lugar al que hay que acudir para buscar justamente esas soluciones o esa reparación de las posibles vulneraciones que las empresas hacen muchas veces, ¿no? Así que ahí había algunos comentarios, alguien hablaba de que Camusi cerró la empresa, es cierto, yo lo mencioné, Camusi aprovechó la pandemia para cerrar la oficina en calle 7, insisto que se va a llevar adelante desde el Enargas, ya no solo la intimación para que atiendan en 126, que queda tras mano para todo el mundo, sino que además para que abran una nueva oficina en el centro. Es más, nosotros consideramos que pensando en las características de La Plata, habría que abrir una en el centro, una en el norte y una en el sur, para que la gente no tenga que hacer tanto viaje para ir a hacer un reclamo, para ir a hacer alguna cuestión. Marcelo Galván planteaba algo de la cooperativa de La Barría. Yo lo que veo también es que muchos están diciendo, me tengo que ir, es hora de la cena, y hemos pasado 10 minutos del tiempo. Yo agradecerles a Paula, a Adrián y a Walter por las exposiciones, por el compromiso, por acompañarnos. Decirles al resto que esto sigue la semana que viene. La semana que viene vamos a ver, como decía, usuarios financieros, tarjeta de crédito, ciberestafa, con Soledad Polito y con Valeria Barceló, que saben mucho del tema. Agradecerles que hoy hayan estado acá y que no se olviden, se lo vamos a recordar por mail, por WhatsApp, de todas las formas posibles, para que no se olviden que el martes que viene a las 6:30 de la tarde seguimos con este cuarto curso de promotores. Y con esta idea, bueno, que todos se lleven ideas de fundamentalmente de que tenemos derechos, que tenemos que ejercerlos y que cuando la empresa nos devuelve algo que nos cobró mal o repara una situación que ha cometido una irregularidad, no nos está regalando nada, está ni más ni menos que haciendo cumplir nuestros derechos. Y eso tenemos que convencernos y tenemos que trabajar permanentemente en eso. Así que nuevamente agradecerles por estar y nos vemos la semana que viene. Adrián y a Paula les reclamamos los power y eso para que se los enviemos a los alumnos. Muchas gracias, abrazo grande para todos, nos vemos el martes.